Mirá lo que son estas medialunitas y cómo crujen. Vení, que te cuento un poquito por qué disfruto tanto de estas preparaciones. Dentro de una masa madre no solo tenemos la levadura, que hay una levadura comercial, sino que también se genera ácido láctico y ácido acético. Los subproductos de estas bacterias que generamos dentro de nuestra masa madre nos van a dar sabores, texturas propios y únicos de la masa madre. Van a transformar antinutrientes y a través de esa fermentación se va a dar una predigestión de los azúcares presentes en las harinas que utilizamos, dándonos mayor nivel nutricional, potenciando todos los nutrientes que tienen nuestras harinas, y ahí es donde radica la mayor diferencia entre una masa madre y una levadura comercial. Cuando utilizo una levadura comercial o química, no se da esta transformación. En 30 minutos tenemos hinchado el pan y después esa hinchazón que hay en el pan se transmite a nuestros intestinos. Por eso cuando comemos un pan comercial, además de un montón de químicos que le están agregando a los panes, nuestra panza queda así. Cuando hacemos la preparación de la masa madre, al ser un proceso más largo de predigestión, transformación de antinutrientes, el resultado que tenemos es un pan mucho más digerible, que no nos cae mal,